Su programa, que es más que un tema de salud. El tema que vamos a tratar hoy es de gran interés para la población, para las familias, para el Estado, para el país y para México. Se trata de la violencia. Todo mundo hemos sido violentados en alguna forma al estar eh, viviendo con una persona violenta, de niños por estar pasando una situación actual y es lo que vamos a estar tratando. Para ello he invitado al doctor Roberto Obregón. Él es médico cirujano, él es doctor en psicología, fue mi maestro en el Instituto Bíblico Cristo para las Naciones México. ¿Verdad, doctor? Le Así agradezco es. mucho que esté aquí, le agradezco mucho porque yo sé que eh, va, el consejo que nos va a dar es apegado a la palabra de Dios. Porque sé de su fe en el Señor. Y eso es lo que yo quería traerles a ustedes, precisamente. No que un consejo de lo que está pasando y de que por qué están sucediendo las cosas, más bien un consejo de parte del Señor. Bienvenido. ¿Cómo ve usted la violencia que estamos pasando en estos días, doctor? Primero, antes que nada, quisiera agradecer la invitación. y Quisiera saludar a al público que tiene este programa. Gracias. Y entrando al tema de la violencia, lo que me interesa a mí mucho hablar en esta mañana es acerca de lo que ocasiona ah, okay. la violencia. Excelente. Uh -huh. Hay dos maneras de producción agrícola, para dar un ejemplo. Una producción agrícola es de temporal y una producción agrícola es bajo un vivero. En el vivero se gobierna el ambiente, es un ambiente controlado. La génesis de la violencia o el origen de la violencia radica mucho en la familia. Todos cuando nacemos traemos lo que anteriormente se llamaba el temperamento. Actualmente los libros de psicología lo dan como un potencial psicobiológico que son las características genéticas con las que el niño nace en cuestión de su carácter. Pero este carácter es modificado en el ambiente familiar. Entonces, el gobernar el ambiente familiar es como producir bajo un vivero. Yo controlo la cantidad de, de rayos ultravioleta que entran a mis plantas, controlo la plaga, controlo los nutrientes. Inclusive hay sistemas de hidroponía que controlan hasta los micronutrientes. Uh -huh. En nuestra familia podemos producir hijos bajo ambientes controlados o hijos en ambientes totalmente descontrolados, digamos producción de temporal. Algunos saldrán buenos y otros saldrán totalmente negativos. La Biblia nos habla de controlar ambientes cuando se decía si alguien desea obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo le pone una serie de características, pero una de ellas es que gobierne bien su casa. Ajá. Cuando logramos extraer de la Biblia principios que son los que rigen el hogar, el inventor de la familia fue Dios, el así, que tiene los así. principios para regir las normas que deben establecerse en la familia es Dios. Cuando logramos descender esos principios, captarlos y los bajamos y los aterrizamos, estamos produciendo hijos bajo un ambiente controlado. Si entra alguna plaga, rápidamente está el padre interesado, ¿verdad? Y rápidamente atiende el problema. Nutre a sus hijos con las cosas que le son necesarias, no solamente en el aspecto biológico, también en el aspecto psicológico. Y también en el aspecto espiritual, entonces vamos a tener una producción bajo un ambiente controlado. Es muy importante que en este tiempo le demos mucha importancia a este tema. La violencia se origina en el hogar. Los clásicos asaltantes o personas que cometen delitos actualmente nacieron y crecieron en un hogar, desgraciadamente con un ambiente no controlado, como familias. Debemos estar sumamente interesados en controlar el ambiente en el cual se desarrollan nuestros hijos, porque de acuerdo al ambiente que implementemos va a ser la calidad de hijos que tengamos. Y que eh, muchas veces eh, nosotros decimos, así lo decimos, ¿verdad? Este, pobrecitos, sufrieron violencia cuando eran niños, fueron este, niños abusados de, de muchos golpes. La pobreza, le echamos la culpa a todo eso, pero realmente, si recordamos, la violencia viene desde el Génesis, donde Caín mata a Abel, y realmente qué, qué triste que, que sabiendo que eran dos hijos en ese tiempo, ¿verdad? Este mata a su hermano y cree que Dios no lo va a saber cuando le pregunta por su hermano que le dice, ¿dónde está él? ¿Y acaso soy yo guarda de mi hermano? Todavía irreverentemente le contesta a Dios. Así ahorita vemos madres que defienden a sus hijos, que van a, son delincuentes, los, los toma la, la autoridad y van las madres y dicen, pero si mi hijo no está haciendo nada. ¿Qué trata de esconder esos padres? ¿Qué tratan de esconder? ¿La falta de cuidado que tuvieron cuando eran niños? Aceptar que tenemos un problema o que cometemos un error muchas veces es difícil. Hay un mecanismo de defensa en nuestra mente de los más primitivos que existen que le llamamos la negación. Y muchos padres cometen el error de negar o negarse a ver que hay una problemática en uh -huh. sus hijos. Cuando un hijo crece en un ambiente no controlado, uno de los primeros signos que podemos ver en los niños es un niño que se revela a la autoridad. Es un niño que no obedece reglas. Es un niño que se niega a ir a la escuela. Es un niño que se niega a ser controlado en su tiempo de esparcimiento. Y muchos pa padres niegan que ahí hay un problema o se niegan a observar el problema. En psicología eso le llamamos que el niño tiene un trastorno de conducta negativista desafiante. Cuando nos negamos a observar el problema y a implementar las reglas necesarias para corregir a este infante, este infante va a evolucionar en su etapa de adolescencia a un problema que le llamamos disocial. Ya no solamente se niega a obedecer reglas, empieza a reunirse con la pandilla de la esquina. Empieza a rayar las paredes dañando propiedad ajena. Empieza a utilizar algún tipo de arma. Empieza a ser violento con los animales o con otros seres humanos, los asalta. Se niega a ir a la escuela o lo que comúnmente se llama se va de pinta con sus compañeros. Empieza a bajar en sus notas escolares. Ahí ya tenemos un problema o un trastorno disocial de la personalidad que nuevamente si nos negamos a verlos, es la adolescencia, es la juventud, este problema va a continuar su evolución o su curso natural y va a desembocar en un trastorno antisocial de la personalidad. Esta persona ya se burla de todas las normas, no obedece absolutamente ninguna ley, daña intencionadamente a otros seres humanos y les echa la culpa de haber sido dañados con frases como el que es tonto es tonto. Así es, el que no tranza no avanza. Sí. Y todo este tipo de cuestiones, sí. este trastorno antisocial de la personalidad, ya estamos hablando del clásico, ¿verdad? Persona que pues se mete a un ambiente de delincuencia organizada y luego nos sorprendemos, pero ¿por qué está allá? Todo inició en un ambiente no controlado desde la infancia que nos negamos a ver y lo dejamos a su libre evolución. Cuando nosotros vemos ahora mismo gente que aparentemente está bien regido por la sociedad, pero vemos de que al llegar a un uh, semáforo eh, se pasa el alto, está llegando a un lugar donde hay una fila, gente haciendo fila, y se mete adelante con muchos pretextos. Y yo he visto mucha gente de, de adulto mayor, ¿verdad? Y se pasan ahí al frente como que diciendo, no, no sé que hay un orden. Esos órdenes tan pequeños que puede uno pasar, ya son rebeldía también. Parte del trastorno disocial del adolescente es violar el derecho de los demás. Cuando yo me adelanto en una fila, estoy violentando, o sea, es. estoy violando el derecho de los demás, considerando que mis intereses son superiores a los de las demás Así personas. Es. Y esto ya es un tipo de, de violencia. Y desde estos pequeños síntomas tenemos que observarlos porque es cuando más fácil, o sea, entre menor sea el problema, es más fácil corregirlo. Si lo vamos dejando que avance, definitivamente va a resultar mucho más difícil su control. ¿Y qué pasa con los alcohólicos? Que comienzan, algunos muy jovencitos. Hemos visto ya las estadísticas que desde los nueve años empiezan a tomar alcohol. Y a determinada hora ya a los 20 años ya son alcohólicos crónicos. ¿Esas personas van perdiendo cada vez más y más la cordura? Es algo lamentable el que una persona esté sujeto a cualquier tipo de adicción. El alcohol es una droga. No por ser permitida deja de ser sí, droga. No sé. La Biblia nos habla en el libro de Génesis. Que Dios le dio al hombre dominio sobre los animales, sobre los peces y sobre las plantas. Hoy resulta totalmente incomprensible que el reino vegetal en muchas ocasiones domina al ser humano, porque el alcohol es, traído, es extraído de un vegetal, la Ajá. cerveza es extraída de vegetales, la marihuana es un vegetal, la cocaína es un vegetal, el opio es un vegetal. Entonces, la mayor parte de las drogas pertenecen al reino vegetal, aunque hay sintéticas. Y qué impresionante resulta ver que el reino vegetal hoy en día domina millones de personas que viven su vida exclusivamente al servicio de la droga. Y lógicamente que cuando las drogas entran en el, en el cuerpo, una de las áreas que primero se daña son el área del juicio. Y al tener el área del juicio, a veces ya no comprendo lo que es bueno, lo que es malo, lo que es moral, lo que no es moral, lo que es ético, lo que no es ético. Y muchas personas en este estado llegan a, a cometer actos de violencia imperdonables. Me voy a permitir narrar una experiencia bastante dolorosa que me tocó vivir mientras... Yo hacía mis prácticas en el hospital universitario en la ciudad de Monterrey. Me tocó atender un paciente que sufría de delirium tremens. Había consumido gran cantidad de alcohol. Él era beisbolista. Habían ganado un torneo ahí en Monterrey de beisbol y pues, se dedicó a tomar por dos o tres días de manera consecutiva. Llega a su casa y sufre de delirium tremens. Se llega y se acuesta. Cuando se levanta, ve que un tigre de bengala lo está atacando. Él era beisbolista, corre por un bate de béisbol, agarra el bate de béisbol y le da de batazos al tigre de bengala hasta que lo mata. Lo traumático del asunto resulta en que el tigre de bengala era su hijo pequeño y lo mató a golpes. Pasan años y un día salgo de guardia del hospital a tomarme un café en una tienda de conveniencia ahí enfrente del hospital. Y me estaba tomando el café y se me acerca una persona alcoholizada. Me dice, doctor, doctor, ¿no se acuerda de mí? Pues yo volteé y lo vi. Le digo, no, no me acuerdo, tío. De... ¿Usted me atendió? Le digo, pues sí, pero veo a mucha gente, o sea, me resulta difícil. Dice, le voy a contar y se va a acordar de mí. Dice, yo fui el que maté al tigre de Bengala. Le digo, pero ¿cómo es posible que continúes alcoholizándote? Dice, ya solucioné mi problema. Cuando tomo no voy a mi casa. O sea, a mi mente me, me, me chocó mis sí. estructuras mentales, sí. o sea, la lógica de este individuo. Pero es tal el secuestro de su voluntad por sí. parte de las drogas que pueden cometer cualquier acto de violencia y ni siquiera toman muchas veces conciencia de ello. ¿Qué pasa, doctor, con esta madre que acaba de realizar un rito satánico y le sacó los ojos a su hijo de cinco años también? Es algo tremendo. El niño, lógicamente, está este, discapacitado para toda su vida. Eh, gracias a Dios, en, en cierta forma, bueno, va a tener una vida limitada, pero vive. Pero imagínese, así como ese caso tremendo de que mató a, a su hijo. Y ahora, aparte, probablemente las autoridades tomaron en cuenta de que pues, no estaba en sus cabales, que era delirium tremens. Pero imagínese esta mujer también, para todos los días de su vida, y a, a, salieron y, y ella sacarle los ojos nada más porque había voces. ¿Qué es lo que necesitan ellos? Cuando una persona se retira de Dios, sufre. Dios hizo al. A todos los seres dependientes de la parte de donde los produjo. A las aguas le dijo que produzcan peces. Si usted saca un pez del agua, el agua sufre. Perdón, el pez sufre. A las plantas le dijo que produjera hierba verde. Si usted saca un árbol de la tierra, el árbol sufre. Cuando Dios formó al hombre, no le habló a nadie. Se habló a sí mismo. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Así es. Ajá. Cuando el hombre es extraído de Dios, no porque Dios lo quiera aventar, sino porque el hombre en su voluntad decide no tener una relación con Dios, el hombre sufre. Y sufre trastornos inmediatamente en el área de su alma. Antes de que el hombre cometiera pecado en el jardín del Edén, el hombre era feliz, era completo, no tenía trastornos en sus emociones, tenía sus procesos cognitivos bien orientados, pero en cuanto el hombre comete pecado, por principio de cuentas, tiene un desconocimiento de lo que es Dios. Se quiere esconder de Dios. Él había platicado con Dios. Él conocía a Dios. Él conocía las características de Dios: que Dios es omnisciente, que es omnipresente, que de Él no nos podemos esconder. Pero el hombre se quiere esconder de Dios. O sea, ya tiene un desconocimiento sí, de Dios. Total, sí. Se quiere, empieza a sentir vergüenza de su propio cuerpo. Se trata de cubrir. El área de cuidar la reputación ahí empezó, en el huerto del Edén. Hoy vemos hombres, cientos de hombres que en lugar de ocuparse, Adán en lugar de ocuparse de restablecer su relación con Dios, quiere cubrir las apariencias y empieza a tener trastornos en sus emociones. Todo hombre sacado de la fuente de donde procede, que es Dios, empieza a sufrir una desintegración de sus valores morales. Él nos hizo a su imagen. Y luego dice, y a su semejanza. Lo que quiere decir es que nos hizo a su imagen más semejante. Y mientras nosotros repliquemos el carácter de Dios en nuestra vida. Vamos a tener una salud emocional. Cuando dejamos de replicar las características de Dios, hay una parte de Él que no la podemos replicar, es omnipresente, es omnisciente, ¿verdad? La oncia de Dios no puede ser replicada, es un término griego. Pero hay otra parte de Dios que es su carácter moral, lo que en griego se llama el pusis de Dios. Eso lo podemos replicar y mientras el hombre viva replicando las características de su creador, el hombre tiene una salud en sus emociones. Cuando el hombre deja de replicar este carácter moral, sus emociones son perturbadas a grado máximo que ya para la segunda generación, Caín, como lo mencionabas, estaba matando a Abel, su hermano. Había empezado una decadencia moral en corto tiempo a gran sí. escala. No nada más habían pecado padre y madre, sino que ahora el Hijo heredó esa, esa eh, sensibilidad del pecado, ¿verdad? Y a partir de ahí vienen los pecados y nosotros así es. No podemos llamarles a ellos errores, no podemos llamarle errores, porque Cristo fue a la cruz por pecados. ¿Verdad? Es. Y esto de la violencia es un pecado bien establecido. ¿Podemos salirnos de la violencia uh, así como la estamos viviendo ahorita en, en cualquier ciudad, este, en cualquier lugar? La violencia tiene su oportunidad. Todo ser humano, independientemente de su condición, tiene una oportunidad. Hay tres áreas de decisión en el ser humano. Dependiendo en qué nivel decidamos, va a ser el tipo de respuesta positiva o negativa que vamos a tener. El primer área de decisión que el ser humano toma es a nivel de instinto. Al igual que los animales, también tenemos instintos. Si un león le pasa enfrente, un ciervo va a saltar y por instinto se lo va a comer. Nosotros como seres humanos, por instinto, también deseamos comer. Pero el ser humano no solamente es instinto. El león se va a comer la comida que se le presente. A un perro le puedes dar toda la vida croquetas y el perro está feliz. Pero el ser humano tiene otro componente, el componente psicológico. Podemos tomar decisiones a nivel de instintos o a nivel de psicología. A nivel psicológico, si, vemos, si tenemos hambre, pues se nos puede antojar una rica torta, ¿verdad? Con Cremita, piernita de puerco, tomate, lechuga, chilito jalapeño, y nos la comemos y empezamos hasta a salivar sí, psicológicamente. Sí. A lo mejor algunos de aquí sí, empezamos sí. a salivar. Sí, sí, sí. Y es un segundo nivel de decisión. En el primer nivel de decisión siempre nos equivocamos. Tuve un paciente, dice doctor, me casé dos veces, mis dos esposas me engañaron. Me casé una tercera vez y, perdón, la tercera vez ya nada más me uní en unión libre y me engañó. Le digo, pues dónde las escoges? Dice, soy músico en un grupo, la que baila más bonito y, pues, y rápido se quería casar, se equivocaba. A nivel psicológico también nos equivocamos, porque a nivel psicológico una herida tiende a reproducirse. El golpeado tiende a golpear. El violado tiende a violar. Muchas personas dicen, a mí me salen cachetadas, como recibí golpes, por eso me salen cachetadas. Así es. Pero hay un tercer nivel. Para la gente que creemos en Dios le llamamos espiritual. Para la gente que no cree en Dios le llamamos filosófico. Dios cuando nos creó puso un propósito, un plan en nuestra vida. No vinimos sin plan y propósito. Teníamos un plan, teníamos un propósito. Es importante acercarnos entonces a Dios. La relación con Dios va a venir a sanar nuestras emociones. Así es. Yo, eh, este tema, yo sabía que al invitar al doctor íbamos a tener una plática que realmente nos deja un deseo de saber más. Y muy probablemente hagamos un segundo programa. Doctor, cuéntenos antes de que cerremos el programa dónde lo podemos encontrar a usted. ¿Dónde tiene su consultorio? Yo sé dónde está, pero por favor la audiencia le interesaría saber. Muy bien, mire, mi consultorio está en la calle Seferino Fajardo, en el fraccionamiento industrial esquina con Reynosa. Ahí hay unos mariscos, el, bueno una marisquería y en contraesquina de la de ahí. donde venden mariscos, ahí está. ahí está un laboratorio y ahí está también mi consultorio. Su consultorio. Yo creo que es tan importante que podamos tener un consejo sabio y un consejo de mucha sabiduría e inteligencia como la que nos está dando el doctor. Este tema es queda de verdad, queda mucho por preguntar. Yo no, no alcanzamos a, a darles a ustedes todas las respuestas. Voy a tratar de que veamos nuevamente este tema porque sabe que hay, hay personas que me han contado acerca de casos, casos tremendos que me gustaría consultar con el doctor. Pero no, se, no nos eh, deje de ver en este programa que es más que un tema de salud. Espero que el programa de hoy haya sido de gran interés para usted y de ayuda en caso de que esté pasando una enfermedad o una situación de la que hemos hablado hoy. Los invitados han venido a presentarle a ustedes un, un programa que le ha sido de gran ayuda, pero sobre todo nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos eh, hecho de nuestra vida a Jesucristo, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero para hacer esto necesitamos reconciliarnos con Dios. La palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo recibir vida eterna? La palabra de Dios dice en San Juan 1.12, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nos hacemos hijos de Dios haciendo una pequeña pero poderosa oración como esta. Padre Celestial, vengo ante ti, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, dame vida eterna. Dame perdón de pecados. Reconozco que Jesucristo fue a la cruz por amor a mí. Pero resucitó al tercer día y hoy está delante de ti para limpiarme todos los días. Y yo acepto el perdón de pecados, yo acepto la vida eterna. Y desde hoy te confieso, Jesús, eres mi Señor y Salvador. Si usted hizo esta oración, tenga la seguridad de que usted tiene ya un pasaporte directo de vida eterna con Jesús en el cielo. Y cuando Él nos llame a cuentas, cuando Él nos llame a cuentas, nosotros solamente vamos a escuchar, buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. No deje de vernos en estos programas, vamos a traerle al experto que le presentará programas muy interesantes y que Dios le bendiga. Le esperamos en el siguiente programa.